les presentaré al profesor Miguel Ancho Bastos. Pensamos en el profesor Bastos sobre todo para este panel, porque no sé si ustedes lo saben, pero Stuart Mill es una figura que a ciertos liberales y sobre todo anarcocapitalistas no gusta mucho. Entonces nos parecía interesante plantear el debate sobre la aportación al liberalismo de Stuart Mill. Yo voy a moderar el debate, voy a intentar ser muy breve. Pensadores como Mises y Hayek, que han opinado que Mill era más bien defensor del socialismo, han llegado a decir, y sobre todo por su obra sobre los principios de la economía política. Entonces, mi idea es que en una primera pregunta, en la que van a tener 8 minutos más o menos cada uno, es que expongan qué contribución creen que ha hecho Stuart Mill, si es que ha hecho alguna, al liberalismo. Y no sé si, profesor, ¿quiere comenzar usted? Bien, ya la respuesta es fácil, embarrarlo. Es decir, Stuart Mill viene de una tradición liberal. Yo no sé si... yo no doy carnet de liberal. No, o sea, no sé quién es liberal, quién no es liberal. Porque una cosa, él viene de una tradición que es profundamente liberal, de su padre, bueno, de Ricardo y de los benthamitas también. No sé qué son. O sea, viene de esa tradición. Por lo menos en el ámbito económico es... tiene en los principios de economía política, en las cuestiones disputadas sobre economía, algunas cuestiones disputadas sobre economía política, y así tú le tienes algunas aportaciones buenas, ¿no? Eso que la demanda de mercancías no es demanda de trabajo, pues es una buena aportación, y bueno, y en general sigue la tradición del liberalismo. ¿Por qué lo embarra? Porque él se define liberal e introduce el concepto de derechos positivos en el liberalismo. Y lo introduce él, no el concepto de hecho negativo. El liberalismo antiguo era un liberalismo negativo, era una libertad negativa, era el estilo que dice Berlín, o el estilo. No, en el sentido de que es una libertad de no interferencia, porque él ya empieza ya con derechitos sociales. No, cuidado, que es muy importante este aspecto. Porque es un cambio radical, aunque sea pequeñito lo que pide él, que no pide gran cosa. Es un cambio radical porque dice, no, ahora el individuo tiene derecho a... No es que nosotros los demás personas debamos ayudarlo o debamos socorrer al otro. No, empieza a tener derechos. Y entonces empieza un tipo de derechos positivos que después deriva en... Sobre todo no es culpa de él, pero sí más bien de sus sucesores. Por ejemplo, Hobhaus, ¿no? Por ejemplo, su libro Liberalismo. O por ejemplo... Thomas Hill Green, ¿no? O después todo con toda su influencia en América, es decir, todo el juez Stephen, ¿no? El padre de Vanessa Stephen del club de Bloomsbury, o sea, pero empiezan a introducir un liberalismo como de derechos y sobre todo un liberalismo no centrado tanto en la economía como en la política. Vamos a ver, cuando hablamos de liberalismo pedía ir una definición mínima. Es muy difícil dar una definición mínima porque hay muchos liberalismos. Y sobre todo porque hay dos tipos de liberalismo, el liberalismo político y el liberalismo económico. Y muchas veces se confunden. El liberalismo político, por ejemplo, es el que tenemos aquí con la PEPA, ¿no? Y con estas cosas así de 1812 y cosas así, pues se trata de poner un Estado pues con división de trabajo, con división de poderes, con algún tipo de constitución escrita que limite el poder del gobernante. Y ese tipo de liberalismo normalmente es bastante enemigo del liberalismo que me interesa a mí, que es el liberalismo económico. Es el liberalismo, pues, de laissez-faire. ¿Qué va a ser las libertades? En libertades económicas. Mill se centra mucho sobre todo en libertades de corte político, intenta mezclarlas con algo con la economía. Yo creo que embarra mucho el terreno. Y embarra mucho el terreno con muchas afirmaciones. Por ejemplo, hay una afirmación que siempre me irritó mucho. Cuando dicen en el gobierno representativo que el Estado es un agente de civilización, por ejemplo. Es un estatista también. Cuando defiende, por ejemplo, la educación pública, la instrucción, la obligación de la instrucción. Que no tiene por qué ser público necesariamente, eso también lo matiza después, porque, y después que introduce un montón de ambigüedades, porque es un autor enormemente ambiguo. Por un lado dice, sí, 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 hace bueno y después, pero en este caso no, y siempre que no tal, y siempre que no haga el otro, y etcétera. No, está siempre confundiendo, pero que es un ecléctico, es un ambiguo, lo dicen todos los biógrafos y todos los críticos de Mill. Entonces, no veo yo dónde está la aportación. Yo creo que a lo que aportó fue confusión. Y no, yo no es meterme con él tampoco. A ver, yo no le tengo especial cariño, eso hay que decir. Mises le llamó socialista, que Mises fue muy duro, el liberalismo es muy duro. En la parte final del liberalismo es muy duro con Stuart Mill, porque dice que nadie hizo por el socialismo tanto como Stuart Mill. Exactamente.
Sí. No, pero sí. A ver, él no es un socialista marxista. Hay un trabajo clásico en el Journal of History of Ideas, bueno, que habla del Mill y el marxismo. Mill no conocía bien el marxismo, aunque era contemporáneo de Marx, no conocía bien el marxismo. Conocía algunos libros, pero no, sobre todo no conocía las doctrinas económicas. Él, su socialismo es de corte francés, es de Saint-Simon. O es de Comte. Es un socialismo más, como más utópico, no es un socialismo. Lo ve como una especie de situación de progreso moral, ¿no? Pero que la gente había, no ve el socialismo mal, dice que aún no estamos preparados para semejante belleza o para semejante avance. O sea, no es un crítico radical del socialismo como puede ser, sino que en este momento no es bueno el socialismo, que es muy distinto. Yo creo que es la lectura que le doy. Después podemos interpretar un poco, discutir un poco la obra de él, de John Liberty, o el utilitarismo, o los principios, o todas estas cosas. Pero yo en general siempre lo veo, no lo veo, yo lo leí ya de muy joven. Ahora repasé algunas cosas, pero lo leí de muy joven. Y nunca me convenció, a mí me parecía un ser así. No, que no, no me decía ni que sí ni que no. O sea, no veía yo de qué era aquel señor. No. Entonces, creo que esa confusión, que después comprobé que la mayor parte de los analistas, de los críticos, y concuerdan con ella, tiene algo de cierto, porque no es claro, no es en los libros siempre pone matices. Por ejemplo, el gobierno representativo, sí, por un lado a la autodeterminación de los pueblos. Sí. A favor o en contra, bueno, está a favor de la autodeterminación de los pueblos, pero siempre y cuando no sean así, esa y está, y haya cierta cosa. No es concluyente. Y a mí normalmente, por carácter, me gustan las personas más concluyentes, que defiendan una postura. Porque claro, esas ambigüedades que él pone dan lugar a un montón de cosas después. Claro, si tengo derecho a esto, si tengo derecho a político, ¿por qué no tengo derecho a...? Si tengo derecho a la educación, ¿cuánta instrucción tengo que llevar? A ver, ¿cuánta instrucción tengo que llevar? ¿Un año, dos, cuatro? ¿Un postdoctorado también tengo derecho? No, porque la instrucción, la educación, tal, no concluye. Pero desde el momento que mete la patita y acepta el principio, después ese principio no para, que fue lo que ocurrió. De hecho, buena parte de lo que tenemos hoy es lo que pensaba estudiar. Mira, Marx, bueno, sus ideas estas de la religión de la humanidad, porque era así, aunque parezca que no era, era un ser bastante religioso. Él no tuvo instrucción formal religiosa, bueno, a medias, su padre era bastante así, ateo. Ateo no, ni siquiera era ateo tampoco. Era deísta, una cosa de esas así. No, pero digo, entonces sí, la religión está bien, está mal. Es que no es concluyente. A mí por eso digo que es una cosa así. Pero en los principios que abarcaban eran principios así como de religión de la humana, una religión cívica, del deber cívico, así de ser buenos unos con los otros, y no respetarse, no dañar. Pero claro, es una religión que la toma de Comte. Y siempre que le ataca esa religión, él sí que se enfada, ¿eh? Él es muy... Después hablaremos de eso. Pero siempre que le toca hablar de estos temas, es muy, muy partidario así de la no religión y así. Pero si le critican la suya, él se enfada mucho. Bueno, pues Guillermo, te cedo el testigo. Pues bueno, la verdad es que creo que lo primero que hay que decir de Mill con respecto a su aportación al liberalismo es que su virtud o su defecto, bueno, para usted su defecto claramente, es que es un gran ecléctico, digamos, ¿no? Es un gran sintetizador de un espíritu de siglo, por así decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que Mill, bueno, Pierre Manon lo llama el eco consciente del siglo XIX, ¿no? Es un liberal que no tiene problemas en asimilar elementos de otras tradiciones, la tradición socialista, la tradición conservadora, la tradición nacionalista también, ¿no? O sea, bueno, tradición, tampoco tradición en aquella época todavía, pero es verdad que es un liberal que tiene un gran espíritu de síntesis y asume elementos de otras ideologías como socialismo, nacionalismo o incluso conservadurismo, ¿no? ¿Hasta qué punto esas asunciones hacen que ya no sea un liberal? Pues bueno, tampoco lo sé, porque liberalismo me parece que es una palabra que, bueno, pues puede definir muchísimos tipos de pensamientos, y pues tampoco estoy yo aquí para dar carne a este liberal, ¿no? Lo que sí que me parece es que hay un punto absolutamente fundamental para que alguien se defina liberal, y es una especie de predilección por la individualidad, y que esa predilección por la individualidad tenga un tipo de traducción política, por así decir, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, Stirner tiene una predilección por la individualidad, pero no, luego no hace una teoría política a partir de eso exactamente, ¿no?
no la desarrolla de una forma tan como un liberal, por así decir, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que Mills sí puede ser un liberal, en el sentido de que es un gran defensor de la individualidad en muchos aspectos, ¿no? Una cosa es que la defienda de formas que, bueno, pues son contrarias a las que había habido hasta ese momento, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en los que yo creo que Mill ha sido muy importante para la historia intelectual del liberalismo? Bueno, pues en primer lugar, me parece que Mill es importante a la hora de pensar en, por así decir, la antropología del individuo en las sociedades, ¿no? Eso es algo que a lo mejor no se había pensado tanto en las doctrinas liberales del siglo anterior o de dos siglos antes, que están muy centradas en pues poner frenos al poder político del antiguo régimen, etcétera, y pues el liberalismo se empieza a pensar como mecanismos políticos, etcétera, ¿no? Mill creo que tiene más tiempo para pensar en la base civilizacional, digamos, de la relación entre individuo y sociedad, por así decir, ¿no? Entonces, creo que hay un aspecto interesante en eso cuando Mill empieza a decir que la civilización ha ido demasiado lejos en hacer algo que por otro lado es necesario, ¿no? Que es hacer que los individuos se conformen pues a un cierto patrón, porque hace falta orden, hace falta reglas, etcétera, ¿no? El problema es que la civilización ha ido demasiado lejos y ahora los individuos son demasiado conformistas, ¿no? Entonces hay que revertir ese proceso. Entonces, quiero decir con esto que me parece un punto interesante en Mill que él pone el gran angular, por así decir, ¿no? O sea, no es un autor que esté pensando tanto en las pequeñeces de los sistemas, este sistema político, este check and balance o este tal, sino que pone el gran angular y piensa el papel del individuo en la historia de la civilización, ¿no? Esto me parece muy interesante. Y luego, otro punto esencial en Mill que a mí me parece también interesante, aunque yo, insisto, no soy simpatizante en absoluto de Mill, es que él piensa el liberalismo en un momento en el que el liberalismo ya no se enfrenta al antiguo régimen, o ya su gran enemigo no es el antiguo régimen, ¿no? Y él piensa el liberalismo en un contexto en el que a lo mejor su enemigo puede ser la mayoría, ¿no? Y esto, que en el fondo ya dejó apuntado Tocqueville, pues Mill lo desarrolla de una forma más consistente todavía, en mi opinión, ¿no? En el sentido de que, el liberalismo ya no es, ya no tiene que pensarse como una doctrina de oposición al antiguo régimen y al dominio arbitrario de las instituciones del antiguo régimen, sino que el liberalismo se adapta y se piensa de nuevo en un contexto en el que hay un gobierno de la mayoría o un self-government, ¿no? Como habla Mill muchas veces, ¿no? Y en este sentido, también es muy interesante en Mill que, otra vez, perdón si me repito, pero que no piensa en esto en términos estrictamente políticos, sino que también piensa en esta relación del individuo con la conformidad en términos sociológicos y antropológicos, ¿no? Es decir, él piensa en formas no políticas en las que ocurre la conformidad o hay una presión hacia la conformidad de los individuos, ¿no? Estas formas no políticas pues son la opinión pública, etcétera, ¿no? Y bueno, pues me parece que también abre ahí unos caminos más o menos interesantes, ¿no? Efectivamente, la individualidad de Mill, eso, primero hay que definir, porque él es muy elitista. Es muy elitista y habla como de las masas y así, como un desprecio. Y no, es así, es decir, que hay unas minorías electas. Se ve, por ejemplo, el gobierno representativo. ¿Sí? ¿No? El gobierno representativo lo que quiere es que gobierne una especie de aristócratas, pero aristócratas morales, aristócratas de la mente. Así, unas gente así que no sé quién le hace el examen para determinar quiénes son, pero supuestamente, porque es una forma de gobierno elitista, y además, que nos protegerían de la masa. Además, es muy tecnocrático. Cuando habla de aquella minoría de hombres ilustres que debe, y bien preparados, que deben dedicarse a los asuntos comunes, ¿no? Que cuando dice estas cosas, todo eso está definiendo también una especie de gobierno tecnocrático, ilustrado, cosas por el estilo. Pero el individuo de Mill es un individuo selecto y así. Pero cuidado, cuando vemos, por ejemplo, la On Liberty, On Liberty no es un libro, digamos, sobre individuos, es un libro contra la religión, básicamente, muy sutilmente. ¿Cuál es la tesis de Mill? Es decir, la tesis de Mill es la libre discusión, el libre examen, pero lo que quiere él es que se discuta todo para, digamos, eliminar las certezas religiosas que se derrumben, porque él pensaba,
pensamos muchos radicales filosóficos de su época, que si se lleva todo al libre examen, se lleva todo a la libre discusión, la religión acaba desapareciendo, acaba disolviendo. Y esa es su estrategia, ¿no? Y lo que teme él, es como bien decía el profesor Graíño, no es tanto la tiranía del Estado, contra eso se mete relativamente poco. No entra en la amenaza a violencia de censura o la amenaza violenta de quemarte un libro o de meterte en la cárcel. No, lo que le preocupa es la tiranía social. La tiranía social, lo que más o menos el concepto que usa él, ¿no? De lo que decía el profesor Graillo, de la opinión pública o las sanciones religiosas de la conducta. Sobre todo, ¿no? Porque la religión, una de las cosas que tiene, se crea en ello o no, es que es un aspecto ordenador de la existencia. Pues da, sin usar la fuerza física, sanciona conductas y ordena a la sociedad. Pues dice, pues robar o esto está bien o está mal, y te va ordenando cosas. Lo que teme él es eso. Como él vivía en una sociedad pues muy religiosa, lo que temía es la sanción religiosa de la conducta. Y contra eso es lo que más se ceba. No se ceba contra el Estado, que para mí es el verdadero agresor en este aspecto, agresor potencial de las libertades, sino que se ceba en la cosa religiosa. Y creo que su idea va por ahí. Linda Rader, en un libro reciente que sacó bueno, la editaron hace poco, ¿no? De Jungstuhlmann, The Religion of Humanity, la religión de la humanidad, explica que bueno que buena parte de la motivación de Mill en ese libro es el libro On Liberty, por ejemplo, que es un libro ya muy influido por Harriet Taylor. Creo que es el primero que escribe influido por Harriet Taylor, y su voluntad es deliberadamente antirreligiosa formal, porque él era muy contrario así a los ritos, a las iglesias de Inglaterra. Si creía en una especie de deísmo, creía, repito, en una especie de religión de la humanidad, y creía que sí se disolvía la religión tradicional, vendría una especie de religión así cívica, como laica o como una cosa así de pero sin dogmas y sin Dios. Así que es el ideal de Comte. Sí, eso es algo muy del siglo XIX también, sí. ¿No? Porque no solamente el filtro. Sí. Bien, entonces yo creo que podríamos estar de acuerdo en que la ética de la libertad de Mill es una ética consecuencialista. Y sí es cierto que no se opone tan frontalmente al Estado como si lo hace a la opresión de la sociedad o de comunidades o de cierto tipo de grupos, llamémoslo como sea. Entonces mi pregunta aquí es si ustedes creen que el liberalismo o la ética de la libertad solo se puede defender desde posiciones deontológicas, que consideran que la libertad es un valor en ella misma, que debe protegerse y que digamos que considera la moralidad o no de los actos en tanto en cuanto respeten, pues digamos, por ejemplo, el principio de no agresión, se generen las consecuencias que generen, o si también se puede defender desde postulados consecuencialistas, y si eso no va a generar conductas liberticidas. Pero es que el propio Mill es el que no usa el consecuencialismo. Mill, por ejemplo, su análisis utilitario lo suspende cuando habla de la libertad. Cuando habla de la utilidad, ahí no habla, cuando defiende la libertad la defiende como por valores morales, no usa valores utilitarios. Algo que le reprocha, por ejemplo, Pedro Svarth en su libro sobre los permisos, se lo reprocha diciendo, a ver, porque argumentando una, por ejemplo, una dictadura puede ser perfectamente buena económicamente o puede incluso que la libertad no sea buena o no sea utilitaria. Es decir, que la falta de libertad, lo explica Pedro Svarth, por ejemplo, hay dictaduras tipo Singapur o Hong Kong que son muy utilitarias para la población. Entonces, es decir, que en cambio él defiende la libertad por argumentos no utilitarios. Yo creo que la libertad solo se puede defender por argumentos no utilitarios, sino por deontológico. Entonces, claro, el propio que lo hace es él. Claro, entenderíamos que cuando nos habla, por ejemplo, porque básicamente o él destina gran parte de su libro On Liberty en hablarnos o en hacer una defensa sobre la libertad de expresión, de pensamiento y demás, como forma de llegar a la verdad, ¿no? En parte. Entonces, ¿usted cree que no es una forma consecuencialista de defender o teleológica de defender la? No, porque no es puede no ser utilitaria. Puede llevar a resultados que a lo mejor descubres la verdad y se te derrumba el mundo y puede ser incluso contraproducente. Podría ser contraproducente, no digo que lo sea, digo que podría ser contraproducente, pero digo que cuando habla de libertad, él no lo hace en términos utilitarios. Lo hace en términos que, bueno, que es un deber moral, que es una cosa que para buscar la verdad, o el progreso moral.
Pero ¿quién dice que el progreso moral sea necesariamente utilitario? No, te digo porque él, a ver, que él también es, hasta en el utilitarismo es confuso. No. Él viene de un mundo, él fue criado, bueno, fue criado por la familia Bentham, de otras cosas, bueno, por amigos de su padre y cosas así, que lo criaron mucho en esa doctrina. Algunos autores dicen que él nunca se atrevió a llevar a la contraria de su padre. Entonces escribió del utilitarismo por no contradecir a su padre. Pero que él no era utilitarista, porque es utilitarista, pero no lo es. Tampoco, yo digo que es una persona que no sé yo. Por eso a mucha gente le gusta, porque admite todo tipo de lecturas. ¿No? Por eso dicen, claro, sacas una frase de un libro, te, ay, qué frase más buena y tal. Dices así, no. Claro, pero no es el conjunto de su obra, que es muy, muy contradictoria. Yo no conozco su biografía en profundo, conozco su autobiografía, algún libro que leí sobre él, pero parece que no era una persona, digamos, que era una persona muy influida por el ambiente, que no tenía, como decirlo, mucha personalidad él. Es decir, que si no, es una suposición, además no invalida su pensamiento, ¿no? Pero yo lo veo que muda mucho de opinión, o cambia mucho de opinión, según la época de la vida y según con quien está en cada momento. Por su época, por ejemplo, con Harriet Taylor, pues es una etapa pues muy feminista y muy socialista, ¿no? Pero después, cuando ella muere, pues en los últimos escritos se cambia algunas cosas y hacen, o sea, así que no lo veo yo como, no estoy despreciando, todos hacemos algo semejante en ese aspecto, ¿no? Pero creo que a él se le ve mucho que en cada época de su vida, según está influido por sus padres, su familia, sus amigos o así, va cambiando de ideas. Y creo que en ese aspecto es difícil seguirlo, porque tampoco es un utilitario muy utilitario. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Eso se ve muy bien en el libro feminista de Emil, en el que al final hay un capítulo que es algo así como, bueno, y todo esto de la igualdad será positivo para la humanidad, ese es el último capítulo, ¿no? Y claro, ahí pues es verdad que parece que quiere replantear toda la cuestión en términos utilitaristas, pero en el fondo, en el resto del libro, no ha hablado en términos utilitaristas para nada, ¿no? Habla constantemente de que la sujeción es negativa en sí misma, ¿no? Y que esa sujeción, aunque fuese aceptada y positiva y tal, no hay por dónde cogerla moralmente, por así decirlo. Entonces, es verdad que yo estoy completamente de acuerdo que Mill es un utilitarista completamente tramposo en ese sentido, ¿no? Y que mete por la ventana las distinciones que no ha aceptado por la puerta, entre comillas, ¿no? También es verdad que yo creo que, bueno, obviamente el liberalismo más puro es deontológico, claramente, ¿no? O sea, es un liberalismo que tiene que aceptar que la libertad es un valor absoluto, ¿no? Por así decir. Pero también es verdad que es fácil que haya un cierto tipo de liberalismo que se deslice hacia una ética teleológica, por así decir, ¿no? En el sentido de que considere que la vida libre, por así decir, es el modo de vida humana por excelencia, ¿no? Y que entonces el liberalismo deja de ser una especie de laissez-faire, ¿no? Donde cada uno sigue la vida que le parece a cada cual, y que al contrario que eso, el liberalismo es un régimen con un estilo de vida muy particular, que es el estilo de vida libre, por así decir, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión fundamental, ¿es la libertad un estilo de vida entre otros, o es la libertad el dispositivo para que cada uno escoja otro estilo de vida, ¿no? Claro, esta es la cuestión. Claro, ahí tienes un muy buen punto. Porque él, si se fija en la libertad, uno de los problemas que ve es que por esa presión social, digamos que la gente como que se cohíbe, por respetos humanos, por vergüenzas, ay, pues porque no quedamos mal, vamos a ser un poquito así minarquistas para quedar bien y ese tipo de cosas así, ¿no? Y para que no se rían de nosotros en el bar y cosas por el estilo, ¿no? Vamos a defender así una idea así. Lo que temía él era eso, esa idea de la opinión pública, porque cada persona es liberal. El liberal, pues, si usted quiere decir que es minarquista o liberal clásico, lo que sea así, para que la gente está a su derecho, ¿no? Pero que él teme, dice que teme que muchas mentes, por la presión social, pues que se ablanden o se adecúen y dejen así por no quedar mal. Es lo que teme él, esa presión social, ¿no? Porque claro, pues, si tiene la presión social y no quiere quedar mal, está en su derecho de no quedar mal. Eso no es muy liberal lo que está diciendo. Claro, claro, claro. Es decir, lo que tiene él una forma de vida que es así, él. Pero la forma de vida de él, tal como intuyo yo, es una especie así de como, de, muy de Platón, así muy de comuna de sabios y de gente. Miren lo que dice el Estado estacionario, por ejemplo, cuando habla en los principios. Estado estacionario será una sociedad en la que no creceríamos más, estaríamos quietos, la economía ya no crecería más, pero para dedicarnos al progreso moral. Para dedicarnos a satisfacer nuestros instintos para aquí. Así, una cosa así muy exquisita.
una humanidad así de filósofos y pensadores que hagan después tocar el violín por la noche. Gente así como muy, muy selecta, no así como yo. No. Pero claro, eso es su ideal. Pero el ideal era eso, una sociedad que no creciera más, que estuviera quieta, que cuando se, ya se dejara de todo, ya no fuera rentable y todo así, que empezar a hacerse así. Pero claro, efectivamente, lo que dice, pues lo que era niño, eso es muy teleológico, es una forma de vida, ¿no? Decir, pues que, bueno, pues que haga usted, pues que haga lo que quiera, pues quiere no decir lo que es, o no quiere quedar mal, o no quiere enfrentarse a la gente, está en su derecho usted. Y eso sí que es liberar, respetar a los demás. No sé si Guillermo quieres añadir algo, no lanzaría yo otra pregunta. Usted, profesor, hacía énfasis, ponía el énfasis al principio, ¿no? Que además lo he comentado antes, en que Mill básicamente no se opone tanto a la opresión estatal, sino como a otro, o si podemos entenderlo así, como una especie de opresión social, ¿no? Entonces, mi pregunta es si ustedes creen que solo debemos oponernos a la presión estatal, o que si, por el contrario, como defensores de la libertad, debemos oponernos a cualquier tipo de opresión, venga esta de la sociedad, de la comunidad, de ciertos grupos morales, como pueden ser grupos religiosos y demás. Bien, es que ahí es donde se ve que Mill no es un libertario. Es que cuando hablamos del capitalismo, hablamos de una sociedad, pues puede ser utópico, lo que sea así, pero los controles sociales serían controles de tipo, de este tipo, de presión social, pues de desagrado, de boicot, de cosas por el estilo, que no usan la fuerza física, que no usan la agresión, pero hacen, manifiestan, pues, el desagrado con determinadas conductas. Es una forma de control social. Digo, ahí se ve que no es. El problema es, ¿puedo obligarme a alguien a que me guste algo que no me gusta? Porque la alternativa es muy contraria. Me tiene que agradar a mí todo lo que veo. Yo no puedo agredir a nadie, estoy de acuerdo. Yo no puedo agredir ni incluso ofender ni nada así posible. Me tiene que agradarme todo lo que veo yo en el mundo. ¿No? Entonces, claro, es que sin algún tipo de presión social, presión social tácita, no explícita. Es muy difícil ordenar cualquier sociedad, cualquier grupo. Aquí este grupo estamos reunidos por reglas de educación. Es decir, si alguno de ustedes interrumpe o chilla o así en la clase, bueno, pues no habrá fuerza física. ¿Vale? Pero todos mirarán para usted, dirán que es señor más raro, así, hará una presión social, ¿no? que es como opera y cómo funcionan los grupos sociales, claro. Y yo no lo veo una presión. No es una presión porque yo no estoy usando fuerza ninguna, simplemente manifiesto mi desagrado siendo propietario de mí mismo y diciendo, pues yo con usted no contrato, yo con usted no le hablo, o yo con usted, porque tiene la otra persona derecha que yo le hable. Tiene otra persona derecho a que yo compre en su tienda. Tiene derecho a la otra parte a que yo lo quiera. No. Entonces no es presión. Sí. Y es que es la forma de tratar a la sociedad sin usar la violencia. La alternativa es usar el palo y la prisión. Sí, mi pregunta no iba tanto a si eso debemos castigarlo, digamos, de forma punitiva a través del Estado, sino más bien si debemos ser beligerantes contra la... Porque al final un poco, usted no opina así, al final un poco las posiciones de Mill en cierta medida también, aunque son beligerantes contra la opresión de la comunidad, también, o sea, o tampoco creo que en cierta medida esté reclamando la intervención del Estado para luchar contra esas cosas. Precisamente creo que su posición es más, y sé que esto suena muy posmoderno, de empoderar a los individuos para que precisamente sean beligerantes contra este tipo de cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es si tenemos esa especie de obligación moral de oponernos a o de ser beligerantes contra la opresión por ser opresión, o solo contra la opresión que viene del Estado y que implica violencia. Es que ahí está, entra la definición de opresión. ¿Y qué es opresión? No, y para mí opresión, yo siempre cuando estamos definimos, yo entiendo que hay muchas cosas que pueden parecer opresivas. Ahora, pero cuando hablamos técnicamente, yo entiendo que la opresión básicamente el 99% es fuerza física. O sea, que me impidan físicamente hacer algo. Y si, pues, esto es una cosa que puede ser discutida, por lo menos filosóficamente, ¿no? Ahora, si a una persona pues no le gusta cómo voy yo vestido, pues no me quieren hablar o no me quieren, pues están en su derecho. También yo tengo el derecho de hacer lo que quiero, ¿no? O no le gusta mi corte de pelo o cualquier otra cosa, ya estoy bromeando, obviamente, pero cualquier otra cosa que esto. Repito, cuando Mill habla de esto, él se refiere a lo que quiere combatir es la sanción religiosa.
que es uno de los grandes ordenadores sociales, ¿no? Que ordena la sociedad, pues, de forma no violenta, a través de, pues, de tabús o de principios morales o cosas por el estilo, ordena muy bien la sociedad y establece una serie de pautas de conducta que, pues, se pueden discutir también, pero básicamente lo que critica es esa sanción. Lo que quiere es una sanción que las ponga él. Porque él después también, cuando no le gusta a él, él sanciona lo que quiere. Porque él no pone... Es decir, lo que está diciendo es que a él no le gusta esa sanción moral, pero que si hubiera él, seguramente pondría otro tipo de sanciones morales, y algo de eso insinúa en alguna de sus obras. Que él lo que quiere cambiar, digamos, que la sanción, en vez de ser de corte religioso, pues sea de corte humanitario, cívico, de otro estilo. Es lo que él trasluce. Tampoco lo dice claro, porque no es claro. A lo mejor me estoy equivocando yo en la lectura que hago, pero yo creo que va por ahí. Entonces no es una beligerancia contra la opresión de este estilo, sino contra la opresión que no le gusta a él, que es muy distinto. Sí, yo en esto es verdad que, por ejemplo, algunos liberales, incluso en la Ilustración, pues defienden su teoría moral como una teoría moral en la que los individuos se sienten observados. Eso es un criterio importante, ¿no?, para obrar moralmente, ¿no? Pero es verdad que Mill, y yo insisto, no defiendo el punto de vista de Mill, pero quiero exponer el punto de vista suyo. Mill, en este sentido, piensa, y por eso defiende el feminismo en su famoso ensayo, que las costumbres tienen su origen en una situación de fuerza, digamos, ¿no? Entonces, hay una situación de fuerza original que cristaliza y que se transmite a través de la costumbre. Entonces, la cosa de Mill, que es lo que le hace ser, en mi opinión, muy perfeccionista y bueno, pues difícil, y en uno de los aspectos en los que a mí realmente no me gusta nada, es que precisamente Mill dice que la costumbre es una cristalización de situaciones de violencia original. Entonces, hay que emancipar a los individuos del dominio inconsciente de esas situaciones de violencia que se nos pasan desapercibidas, por así decir. Entonces, en ese sentido, es verdad que Mill sería un abuelo o un bisabuelo de todo lo que vivimos ahora, que es pensar que la violencia no es solamente la violencia efectiva, sino que la violencia está en todos lados, ¿no? En llamar él o ella, hay violencia en todo, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que en ese sentido, bueno, pues Mill es un me parece que es un precursor de esto, ¿no? Sin duda. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, porque no es claro tampoco en eso. Porque, digo, te metes un criterio claro, sino cualquier cosa te puede ofender, o cualquier cosa te puede ser una opresión social. El problema es que no hay una forma de delimitarlo. Pasas a ser meramente subjetivo. Es decir, que a mí no me siento oprimido porque tal cosa. Claro, que puede haberlo, y esa persona sentirse oprimida, no estoy diciendo que no. Pero el problema es cómo delimitas eso a nivel social, en ausencia de violencia, ¿no? Sí, sí. Claro, porque estos discursos postmodernos, sobre todo que se hacen ahora, van en esa línea todo. Bueno, yo disculpe que les interrumpa, no sé si quieren hacer alguna última aportación, pero en caso de que no, daríamos el turno de palabra a los asistentes, porque yo creo que van a tener bastantes preguntas y puede suscitar un debate interesante, pero no sé si... Más que nada, mira, por los principios es un libro bonito, no escribe mal, no sé si yo que escriba mal, yo no es que no recomiende su lectura ni mucho menos, solo digo... ¿O es este que se entiende? Sí. No, digo que no... Es un autor, por ejemplo, a mí en los principios, que lo releí ahora, pues me gustaron. O sea, me gusta un libro que me gusta, está bien escrito, tiene sus ejemplos. On Liberty es un sobre la libertad, es un libro muy, muy bonito también. O sea, no estoy diciendo que no se deba leer. Capaz que introduce confusión. Y a mí normalmente me gusta que las personas sepa de lo que son. No, por ejemplo, yo leo a Marx, me gusta mucho leer marxismo, me gusta mucho leer ideas, que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero me gusta leerlos, pero sé de lo que son. Y sé que están diciendo unas cosas, argumentando su programa, etcétera, etcétera. Pero aquí no sé lo que está defendiendo. O sea, no es un autor que... Sí, es liberal, pero claro, si un liberal lo lee, le lleva mucha confusión. Porque, claro, es el padre de todo el liberal progresismo moderno. Es uno de los antepasados. Beveridge, por ejemplo, va a maravillas de él. Beveridge es el padre del estado de bienestar moderno, ¿no? Es en Gran Bretaña. O sea, lleva lo que los ingleses le llaman el liberalismo progresista, lleva la intervención, llevó al keynesianismo, por ejemplo, ese tipo de ideas son las que llevan, y el keynesianismo con línea bastante directa.
¿no? Sería la intervención benévola, la intervención paternal, es una especie de paternalismo, no muy, es más paternalista Bentham que él, hay que decir. Pero también es esa idea de que a la gente no se lo debe dejar hacer todo y cosas por el estilo. No, pero el problema del paternalismo, el correlato del paternalismo es el infantilismo. Pues una cosa lleva a la otra, No se puede ser, no ser paternalista y después tener una sociedad infantilizada que no sepa hacer nada, que no sepa hacerse cargo de sí mismo, que no sepa cuidar de sí mismo, etcétera, ¿eh? No puede, una cosa no puede llevar a la otra. Ese paternalismo tan de cuidar de los demás lleva a que al final los demás no sepan cuidarse por sí mismos. Si quieres educar a la población, por ejemplo, una cosa que más me irrita de él son sus ideas en la educación como un progreso moral, que es una cosa que tienen mucho, ¿no? Que hay una especie de obligación de instrucción en sí, ¿no? No directamente estatal, pero que el Estado, si no se cubre de forma privada, debe cubrirlo él como educación. Esa idea de que hay alguien que sabe mejor que tú lo que enseñaste y que ni él sabe lo que tienen que saber los niños británicos. Y digo, ¿por qué tiene que saberlo él? ¿No? Porque el correlato es que después el niño británico no sepa buscar por sí mismo las cosas, no sepa aprender por sí mismo, no sepa ser autosuficiente, sino porque siempre tiene que depender de alguien que lo eduque, que lo cuide, que lo atienda, etcétera. Y eso es el correlato de este paternalismo tan bueno y tan bien intencionado que tiene. Sí, es verdad que escribe muy bien Mill. A mí me gusta sí, mucho. A mí también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora pasamos a preguntas. Siempre la primera. Con referencia a lo que comentaba el profesor sobre cómo una sociedad puede hacer presión sobre un individuo, un Estado en el que, en una sociedad, en un modelo en el que no es un Estado, un anarquismo capitalismo, más allá de la sensación del ejercicio de la violencia, que damos por solucionado por esos aspectos, que usted ha dicho que yo tengo derecho a que no me guste a alguien o algo, sí, es cierto, pero igual puede darse que una persona esté equivocada y tenga unos pensamientos que no son, digamos, desagradables, incluso marginales. Tú puedes decir no comprar una tienda porque el dueño es homosexual, eso está bien, está mal, se puede gestionar. A mí eso no me gusta, yo no lo haría. Ahora, las razones para contratar una tienda yo no las sé. Y si fuera por esa razón que apunta usted, no lo diría. Pero estaría haciendo igual. El punto, ¿le podrían obligar a entrar en la tienda? Es que no le puede obligar a entrar en la tienda, es que es imposible hacerlo. Porque, pues diría, porque no le gusta el escaparate, aunque la razón fuera otra. Es imposible que a usted le obligue a hacer una cosa de ese estilo. Ahora digo, que son formas de sanción social que se van corrigiendo, que se van cambiando. Es decir, pero yo creo que es peor la prohibición física, porque eso sí que impide la innovación, eso sí que dificulta mucho la innovación. Además, si usted, por ejemplo, no entra en una tienda porque alguien es homosexual, allá se lo pierde usted. No sé si me explico. El perjuicio es para usted, básicamente. ¿No? Que no me entra en una tienda buena con un buen trabajador, con un buen dependiente o con un buen tendero solo por un capricho que tenga. La pérdida es para usted y ese tipo de pérdidas al final acaban siendo costosas. Claro, eso se produciría en un caso aislado. Por ejemplo, si una persona lo hace, pero si ahora tú, por ejemplo, y en el Estado, en lugares de Oriente Medio, nadie compraría en la tienda de un homosexual y el perjuicio sería para alguien en la tienda. Pero eso ya lo hay, ahora, por desgracia, ya lo hay. Entonces, ¿cuál es la solución? No, digo que ese tipo de situaciones ya se dan, claro. Sin alargar el capitalismo. Me refiero, hoy en día, si tú no contratas a un trabajador o despides a un trabajador por su condición sexual, eso es denunciable, es despedible. Sí, lo hace por eso, sí, pero el problema es cómo evita usted que se haga. Porque le pone otra causa. Claro, es más que simplemente decir, si yo no voy porque es homosexual, a mí no me da la gana y no hay absolutamente nadie que pueda evitar que yo discrimine por razones de sexo, credo, raza. Pues la solución sería pues boicotear a esa persona que boicota. Es que no acabo de entender yo. Que mi pregunta, ¿no? Como en una sociedad en la que no hay un Estado que pueda poner un freno a eso, ¿cómo se gestiona la discriminación sistemática hacia un individuo por razones que son subjetivas y que moralmente pueden estar mal en otros lugares? Eso lo explica bien Milton Friedman en Capitalismo y Libertad, explicando si alguna persona discrimina por capricho, por cosas absurdas, normalmente el coste lo paga él. Y ahora la pregunta se la devuelvo yo a usted. ¿Y cuándo es el Estado que discrimina y prohíbe y ahorca a la gente o cosas por el estilo, por cosas de esas? ¿Cuándo es el Estado ahí? ¿Cómo se defiende uno? Porque no hay alternativa. Porque uno vale, no agrede, pues se porta, a mi forma de ver, de forma mala o no correcta. No está haciéndolo bien. Pero él asume su propio coste.
El problema es que en este tipo de cosas una pequeña minoría se hace con el país y obliga a los demás a imponer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo se defiende uno de eso? No puede defenderse del otro, sí. Una gran parte de tu sociedad está en contra de ti por motivos subjetivos. ¿Cómo te defiendes de eso? ¿Te vas a retirar igual que el país? No, la verdad, asumir los cortes. Normalmente cualquier minoría que empiece, cualquier grupo que empiece, tiene que asumir la solidaridad de la sociedad. Cualquier grupo, cualquiera, sea cual sea, tanto por los feministas, por ejemplo, que tuve que soportar, o los movimientos gays, que tuve que soportar una enorme presión en su momento. Bueno, pues la soportaron y lucharon. Y lucharon y ganaron. Es como se hace. Pero normalmente, claro, no es fácil. Pero se puede hacer. El problema es cuando es el Estado el que te oprime de verdad. Y cuando te oprime con castigo físico. También puede haber castigo físico sin Estado. Puede haberlo, pero ya es una forma de ejercer la violencia que no es, desde luego, no es muy liberal ni muy libertaria. Porque el principio de libertario es de no agresión física, básicamente. Tampoco verbal, no debería ser verbal tampoco. Pero ahí ya varía. Muchas gracias. Yo le quería echar un capote al compañero porque creo que entiendo lo que le querías plantear y creo que no lo estabas acabando de verbalizar, ¿no? Yo le pondría a ambos profesores el ejemplo, ¿no?, de la Alemania nazi. Si el apartheid judío, no sé, por llamarlo de alguna forma, no hubiese sido estatalizado y hubiese sido hubiese solo mantenido como un rechazo social... Ya no tanto pedirle al Estado la intervención, sino si debemos ser beligerantes contra eso, contra que se rechace y se aparte de la sociedad a un colectivo por cuestiones que ese colectivo además no puede elegir, como puede ser el color de la piel o los orígenes o cualquier tipo de... ¿A qué llama? No sé si el profesor Greño quería hablar. Sí. No sé qué llama ser beligerante, a discutir con las ideas. Sí, debemos ser beligerantes con las ideas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué? Desobediencia civil. Por ejemplo. Pero es usar la no violencia. ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? ¿Contra quién usa eso? ¿Pero qué es ser beligerante? Es una violencia pasiva, en todo caso. Pero, ¿a qué llamamos ser beligerante? Claro, porque si el problema es que en un régimen democrático, si una mayoría de la gente tiene algún tipo de prejuicio, ese prejuicio se va a mantener. Precisamente después hablaré de eso, ¿no? Precisamente las sociedades, pues, sin Estado, las sociedades que están a pasar, las que pueden ensayar algún tipo de fórmula de este estilo, ¿no? Normalmente, pues, este tipo de soluciones, por ejemplo, como la cuestión del LGTBI, siempre se ensaya en algún país pequeño, que es el primero, pues, a admitir libertades de ese estilo, y después se copia por los demás. Es como se hace. Pero si fuera por la mayoría, eso no cambiaba nunca. Siempre tiene que ser algún tipo de grupo, algún tipo de pequeño grupo que ensaye la nueva cosa. Y a partir de ahí, como se ve que funciona, que no da problema, pues se extiende. No es lo mismo una agresión física que una agresión verbal. Me refiero más bien a lo que llaman ahora delitos de odio, ¿no? Por ejemplo, o el enaltecimiento del terrorismo, cosas de este estilo, que son, para mí, están muy en el borde. Pues al ver, pues, había que prohibir un montón de libros. O sea, ustedes leen a Calderón de la Barca, cosa más machista que eso no hay. O el mercader de Venecia, ¿no? Es racista, machista, todo apología de violencia de género, todo, ese libro había que prohibirlo. Esos son debates que hay, ¿no? Yo creo que una cosa es decir una cosa y otra cosa es hacer una cosa. Entonces, sé que son límites y sé que no, pues digo que no está bien. Hay cosas que no. Por eso yo muchas veces. Una cosa que tiene el liberalismo. Que el liberalismo, como antes se decía, es una ideología débil. Es una ideología de proceso. Simplemente nos dice lo que. Bueno, cómo comportarnos con los demás. Pero no nos dice cómo tener. Cómo, primero, no nos dice cómo llevar nuestra vida. Y segundo, no nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y eso, por ejemplo, para mí. La libertad de expresión no debe ser delito penal, porque no hay agresión física, pero está mal y muy mal. Para mí es una cosa que, por ejemplo, me descalifica una persona, o me descalifica la relación con una persona, ese tipo de actuaciones. Pero no lo entiendo yo como una agresión física en estricto senso. Cosa más estatista que Kant no hay, ¿eh? Mira los ensayos que tiene sobre sobre filosofía del derecho, por ejemplo. Cuando dice que el Estado es sujeto de obediencia, de adoración, ese tipo de cosas. No, ese no... Era mucho mejor Herder, lo quieren ver. Pues Herder sí que veía otra cosa del mundo. Pero claro, Kant es el filósofo así oficial
de las escuelas y de los institutos, y entonces para que estaba más criticado, pero Kant era un puro estatista, era un republicano, fue un defensor de la Revolución Francesa, tiene un montón de cosas así. No era un santito que estaba pensando en la lógica de la ciudad. El método puede ser interesante, el método sí. El método, por ejemplo, a priorístico de Mises a mí me gusta mucho, aunque está muy desprestigiado. La epistemología moderna lo critica mucho, incluso muchos austriacos así de modernos, esos de George Mason, y así critican la epistemología de Mises. Para mí, creo que habría, como dice Bruce, algo había que construir, a lo mejor tiene fallos, pero se podía construir mucho sobre ello. Yo creo que se malinterpreta y no se estudia lo suficiente y se hace como un hombre de paja con esa epistemología. Pero ahí sí que estoy de acuerdo con usted. Bueno, la verdad es que, lo primero es que Tocqueville, obviamente, es un autor que no sistematiza, ¿no? Él produjo una obra monumental, absolutamente genial, para mí imprescindible, probablemente la mejor obra de la historia del presente político, en mi opinión, pero no es un sistema, ¿no? Y no aborda las cuestiones de una forma tan, tan directa. Yo creo que en este sentido, es más un teórico político que Tocqueville, o sistematiza un poco más, ¿no? Entonces trata de una forma más directa la cuestión de la opinión pública y de la tiranía de la mayoría, ¿no? Pero el análisis de Mill yo considero que es fundamentalmente deudor de Tocqueville, ¿no? No creo que haya una gran diferencia en ese sentido, ¿no? Son bastante distintos. Pero Tocqueville es un autor que a mí no vaya a hacer mucha gracia. No. A lo mejor los antiguos regímenes de la revolución. Pero yo la democracia en América creo que la di 3 veces. Que todo el mundo habla también de Tocqueville, a ver dónde encontraba la bondad a Tocqueville. Pues yo no encontré la bondad a Tocqueville. Es el despotismo de la vida. Pero tampoco es claro. O sea, no es un autor que se moje en las cosas. Me gusta más el antiguo régimen de la revolución, pero es un autor que se moje en las cosas, sino que la democracia puede ser un despotismo, puede ser una frase suelta, pero no veo yo un argumento hilado, ¿no? Que es más retórico, más estilo, pero es más interesante en otros temas. Pero claro, sí que no es lo mismo, ¿no? Tocqueville es más conservador, Mill es más progresista en muchas cosas. Tocqueville ataca bastante a la democracia, sino la ve bien. Yo creo que hay un punto fundamental ahí de diferencia, y es que en Tocqueville hay un peligro intrínseco en la igualdad, digamos, ¿no? En un tipo de desarrollo al que puede llegar un régimen que ponga la igualdad por encima de tal, ¿no? En Mill no es exactamente eso, no es la igualdad que pueda degenerar en eso, ¿no? Está pensando en otras cosas como, bueno, pues la presión social de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces es verdad que yo diría que el análisis del peligro de la tiranía de la mayoría en Tocqueville tiene más vínculo con la idea de igualdad del que hay en George Stuart Mill, ¿no? Sin duda.